Mark Guerra ya ha permitido esas anotaciones. Los Leones están arriba con tres imparables y con la oportunidad para Carlos Méndez de abrir este score. Méndez, en el antiguo, en el pasado compromiso, para un cuadrangular tremendo hacia el jardín izquierdo en el estadio de la Ciudad Universitaria. El jonrón para empatar el encuentro en aquel momento a dos anotaciones. Bueno, Carlos Méndez, de uno nada en el juego de hoy. Las bases llenas, se le envió cerca, pero no le gusta a el principal. Es la primera mala. Y en este momento se está llevando a cabo la rueda de prensa allá en Margarita con motivo del torneo de golf que se va a celebrar en Isla Bonita. Y en donde nuestro compañero Humberto Beto Perdomo está cubriendo el evento. Allí está Derek Jeter, está Jorge Posada, va a estar David Concepción, Luis Sojo. Evento organizado por nuestros amigos Joao Teixeira, Ramón David Rodríguez y por supuesto Carlitos Martínez también está allá manejando todo lo que va a ser este gran evento que se está llevando a cabo en Isla Bonita. Un abrazo, Margarita. Un abrazo para todos ellos. Momento importante. Están viendo el juego. Están viendo el juego y este lanzamiento es muy importante en dos y nada. Carlos Méndez contra el piso, el picheo. Bueno, tres bolas sin strike, la cuenta en el Beto Méndez. Ha otorgado cinco boletos con el intencional a Bob Abreu, Mark Guerra. Y tan solo en su actuación contra los Leones del Caracas había otorgado tres. Había mantenido un excelente control. Hablábamos de esa relación entre ponches y boletos cuando vimos los números de Mark Guerra frente a los Leones del Caracas. Hacia la goma, alto y boleto. Una nueva carrera para los Leones, otra carrera de Zucaritas de Kellogg's que son ricas. Es la cuarta, la tercera, para los Leones del Caracas. La cuarta, sí, efectivamente, 4-0 ganan los Leones. Y se terminó el partido. Entonces para el lanzador Mark Guerra, estuvo esperando, vean allí la secuencia de picheos. Ese parecía un lanzamiento como para ser apreciado en la zona, en tres y nada. Normalmente se le da algo del privilegio de la duda al lanzador, pero en esta oportunidad no lo hizo. Se va Mark Guerra. Mark Guerra se está acercando a lo... Un batazo aquí, esto, pero se verá que no. La bola pasa de hit, se lanzó de cabeza Luis Rivas, lo hizo el Tatón Hernández, la pelota pasó entre los dos, hit de Telcel, su voz sin límites, y hay par de carreras para los Leones del Caracas, que ahora ganan 6-0 a los Navegantes del Magallanes. Dos carreras más de Zucaritas de Kellogg's que son ricas. Vean la repetición Chevrolet transmitiendo la emoción de un Caracas Magallanes. Primer picheo por el centro, la habilidad y la experiencia de Cowen, por allá la conectó, vean el esfuerzo de Luis Rivas y de Carlos Hernández, no pudieron, el salto felino de Luis Rivas, dos rayitas más para colocar ahora el partido, 6-0. Y ven aterrizando en el home con otra carrera de Zucaritas de Kellogg, son ricas y crujientes, el que anotaba era Bob Abreu. Bueno. 6-0 el encuentro y consume turno Marlon Roche hoy de 1-1. Y tiene la marca anotada. 0-2 con 3.52 de efectividad para Rubén Quevedo. Inning largo. Este es el décimo bateador frente al picheo del Magallanes en la parte alta del segundo inning. Swing grande para Marlon Roche. Una mala y una buena. Eric Owens corre en la inicial. En la tercera almohadilla está el Beto Méndez. De manera que los Leones del Caracas con este racimo de 6 rayitas, 6 carreras de Zucaritas de Kellogg, van acercándose al primer lugar de la División Oriental. Quevedo hacia la goma, huido totalmente del home, es la segunda mala. El Caracas aprovechando el descontrol del picheo turco en este comienzo del juego, ya ha fabricado 6 anotaciones. Caracas ha conectado tan solo 4 indiscutibles. Ha
ve pasar Marlon, es la tercera mala, 3 y 1. Espera Eduardo Chara Llaves Ríos, la tribuna central totalmente repleta acá en el José Bernardo Pérez. Algunos claros en las gradas, aquí la gente suele llegar un poco más tarde a los encuentros. La Televen estará sábado y domingo desde Puerto Ordaz con Lara y Caribes. El estadio de la Ceiba, el batazo a terreno corto del jardín central. Hacia adelante viene Richard Hidalgo, mete el guante y realiza el out, tercero del inning. Se acabó la angustia para el Magallanes, pero el daño está hecho. Luego de entrada y media en el José Bernardo Pérez, la pizarra Pepsi tiene arriba a los Leones 6-0. Y nos vamos a quedar acá en el José Bernardo Pérez, porque hoy John Carrillo es un día M. En el último encuentro celebrado en el Parque de la Ciudad Universitaria fue el héroe con par de cuadrangulares. Una bola, dos strikes, la cuenta en Richard, 271, su averaje, 7 empujadas, 19 hits en 70 turnos. Intentando tomar el ritmo, Richard. El partido anterior ante los Leones, pues, ese par de cuadrangulares violentos allá en el estadio de la Ciudad Universitaria. Eddie Díaz, cara de 6-0 en contra. Allí el envío cerradito golpeó la mascota de Henry Blanco. 2-2 es la cuenta para Richard Hidalgo. Mr. Jim Hickey, coach de picheo del equipo de los Navegantes. En primer plano, atrás César Cedeño, el coach de bateo. Hickey viene por segunda vez a Venezuela en esta temporada. Fue el coach de picheo del equipo de New Orleans, el equipo campeón mundial de AAA. Una serie mundial AAA. Ese es el nombre que recibe esa serie de los equipos que quedaron campeones a ese nivel del béisbol organizado. Está listo Driscoll, 3-2. Boleto para Richard Hidalgo. Va a la inicial. El primer bateador del Magallanes en el segundo se envasa. No hay out, le corresponde a Terrence Long consumir turno. Jim Pankovic estaba allí con cara de no creer las cosas. Magallanes ha fabricado, el Caracas ha fabricado 6 carreras, 6 rayitas. Se supone que ahora este señor que está allí, Travis Driscoll, tiene la tranquilidad como para poder retar a los bateadores, estar muy cerca del home. Él es el que está mandando los que tienen que hacer el trabajo ofensivo y los que tienen que hacer agresivos en el home. Son los peloteros del Magallanes y comienza dando un boleto. El domingo tengo que estar en Puerto Ordaz. ¿A usted le corresponde estar dónde, señor Carrillo? Aquí en Valencia. Aquí en Valencia. Cerca, ¿oyó? Porque este... En Caracas, yo voy a estar en Caracas. Ah, bueno, este domingo es la final del Challenge Ferrari 355. Y además se va a correr la Fórmula Neón. Y eso será transmisión en exclusiva de Televen en vivo y en directo desde el Autódromo Internacional de San Carlos. Allí estará Bruno Burger y César Becerra. Pero además, al final de la competencia, que está bien interesante y cualquier cosa puede pasar entre José Coleta y Paolo Andreazzi, al final, concierto con Guaco. ¿Qué tal? Así que acérquese a San Carlos y si no puede, vivirá toda esa emoción a través de Televen para cada quien. Dos bolas y un strike. Ahora la cuenta en Terrence Long. Tenía algunos días que no jugaba Long. Pelotero joven, con talento, con posibilidades de ir madurando y de ir puliendo todas esas virtudes, esos atributos que tiene para jugar al béisbol. Nuestro béisbol no es sencillo, no, él no ha podido batear promedio por debajo de los 200. A mí no me extrañaría que a la vuelta de unos años Terrence Long fuese un pelotero con posibilidades de triunfo en el béisbol de las grandes ligas con la organización de los Mets de Nueva York. Aquí incluso pues ya la gente del Magallanes habló con él en el sentido que va a estar unos días más mientras llega Darrell Ward. Darrell Ward va a venir a Venezuela probablemente el día 2, va a estar arribando. Un hombre que pareciera tener las condiciones y las características como para hacer ese cuarto bate que le hace falta al Magallanes para tener un poco más de contundencia y más de fuerza en el centro. Bateador zurdo, hijo de Gary Ward, aquel outfielder que vino con el equipo de los Tigres hace unos años. Hacia la goma Driscoll, el batazo largo, profundo, a terrenos de la derecha, atrás va Abreu, sigue Abreu, sigue Abreu, la bola se va, da contra la pared, por tercera Richard Hidalgo, por segunda Terrence Long, se dispara hasta la tercera y llega de pie con un triple, una conexión sólida como Tinet, con todo el poder en la red, a reclamar el Magallanes,
porque para muchos fue cuadrangular. Pareció dar en lo más alto de la pared allá en el jardín derecho. Vamos a ver la repetición de Chevrolet, que transmite las emociones de nuestro béisbol. Vean la fuerza, Abreu está muy cerca. Tuvo que correr mucho, tiene que conformarse con ver a dónde rebota la pelota. La bola da en la zona amarilla. Vamos a observar de nuevo otro ángulo. ¡Epa, señores! ¡Jonrón! ¡Señor! ¡Jonrón! El umpire de primera, Jim Arsenault, es quien tiene que ir a hacer la asistencia. Es quien tenía que haber ido allá a hacer la asistencia y a hacerse dueño de la situación. No lo vimos correr mucho hacia esa zona. La bola pegó atrás, se fue y de atrás rebotó al terreno de juego. Sobre esa raya amarilla, así que eso es cuadrangular. Pero el umpire está allí, nosotros lo tenemos como recurso de poder ver la repetición. Lo cierto es que hay, en definitiva, triple gigantesco para Terrence Long, que da la primera carrera de sucaritas de Kellogg's, que son ricas a los navegantes del Magallanes. No hay out.